Bueno, según Augusti hoy, entre a mí ya es que de torchea a ti. Es que raren eta ecología político aren, hay bat alderdi político, y arduna lia hoy que antolatu ditugu, bakea eta elkarbizitzari buruz hausnartzeko. Horrezegatik, orain dela amagos egun Bilbon antolatu genuen lehenengo ekitaldia, eta izan zen memoriaz hausnartzeko, eta intzuteko zanituen iritziak, gero gure artean eztabaida sortzeko eta aberazteko. Honetan, biktimei buruz hitz egingo dugu, lehenengo hitzaldian, gurekin dago Galo Bilbao, Deustuko Unibertsitatearen etika irakaslea eta aditua gai honetan. Ezik eta giza eskubideak eta biktimei buruz hainbat txego eta artikuluak idatzi ditu, eta, bueno, ba, seguru ezaguna dela, zuentzat. Dakeaz erakundean ere aritu zen, eta Gesto por la Paz koordinakundean laguntzailea eta kidea izan zen. Hasi aurretik esan behar dut, alde batetik, ekitaldi hauen bideoak zintzilikatuta daude bai Ezkerraren web orrialdean, Ekueren orrialdean egongo dira, prez datozen egunetan. Gero, batxarre alderdi politikoaren dokumentua hor mahai horretan daukazue, interesgarria da hartzeko eta irakurtzeko. Eta azkenik, bakea zerakundearen hainbat argitalpen guztiak interesgarri dituzuela eskura, baldin baduzu. Buenos días a todos. Decía en euskera que estas jornadas las hemos organizado desde diversos partidos de la izquierda alternativa y de la ecología política porque estamos fuertemente interesados en debatir y en profundizar en torno al proceso de paz que se está abriendo en los últimos años y en torno a la paz, la convivencia y la memoria. Para eso organizamos varias jornadas que tienen como objetivo escuchar a personas muy formadas y muy preparadas en distintos temas y que nos tienen que llevar a profundizar en nuestras propias reflexiones y a ver si conseguimos tener una postura común o más cercana entre nosotros. En la primera jornada de Bilbao, hace 15 días, estuvimos escuchando a diferentes personas hablar sobre la memoria, muchas de ellas en primera persona, de lo que esas personas habían vivido. Y hoy en Vitoria tenemos varios temas. Vamos a hablar sobre las víctimas en primer lugar, después sobre el terrorismo y el Estado y el papel que ambos han jugado, y por fin sobre la sociedad pluralista y las bases que debe tener. El primer ponente es Galo Bilbao, que lo conoceréis casi todos, es profesor de ética en la Universidad de Deusto desde hace más de 20 años, tiene escritos artículos sobre educación, derechos humanos, víctimas, todos ellos muy interesantes. Y hoy nos hablará fundamentalmente sobre las víctimas de la violencia, sobre el valor de su testimonio, sobre la justicia restaurativa y el tema del perdón. Tres cosas antes de que comience Galo. La primera es que los vídeos de estas jornadas están colgados en la web de Ezker Anitza y próximamente también en la de Euskadi. La segunda es que el partido político Batxarre tiene un documento sobre estos temas del cual hemos dejado varios ejemplares en la mesa de la entrada, y también de la asociación Baqueas hemos dejado varias publicaciones, todas ellas muy interesantes, pues para que las veáis si os interesa. Y nada más, te doy la palabra a Galo. Vale, va, egun on guztioi, eskerrik asko gonbidapenagatik, eskerrik asko etortzeagatik, eta adeginduko naiz zerbait egiten. Gaztelaniaz mintzatuko naiz, baina gero nahi izan ezkero galderak edo erantzuna egingo ditugu euskeraz edo nahi duzuen moduan. Buenos días, gracias por la invitación. Y lo primero, corregir un poquito a José Rafa, que hablando de expertos, Rafa Saiz de Rozas o Xavi o Martín, pues son expertos en muchas cosas. Mi pretensión era venir aquí como experto, porque no soy experto en esto, sino como un ciudadano preocupado por determinadas cosas y desde ellas pues intentando hacer y pensar. Y en ese hacer y pensar pues me vais a permitir, por lo tanto, que mi aportación sea un poco
con ciertos tintes autobiográficos, porque procede de la experiencia vivida, no tanto de un estudio en profundidad comparativo con otras experiencias, etc. Por lo tanto, los expertos vendrán después, esto tomarlo como un testimonio de una persona interesada. Y digo esto porque empiezo en esta introducción, en este calentamiento de motores, pues, mirándome a mí mismo en los primeros años 80, en los que me intereso por la realidad de la violencia y me junto con otra gente para leer cosas sobre la violencia, y nunca se nos ocurrió que entre los materiales, papeles, libros y documentos a trabajar habría que recoger testimonios de víctimas que habían sufrido la violencia. Podíamos hacer análisis perfectos de las causas biológicas de la agresividad humana, de las violencias estructurales, de las violencias de acción, reacción, represión, todos aquellos esquemas que podíamos utilizar perfectamente para hacernos una idea de lo que era la violencia, los hacíamos sin tener en cuenta la realidad de las víctimas de esa violencia. Si me veo a mí mismo, de aquello surge en mi caso, pues, participar en Gesto por la Paz, Colectivos Vascos por la Paz y el Desarme, bueno, pues cosas ya de hace bastante tiempo. Me miro a mí mismo en los años 90, una década después, y me veo en Gesto por la Paz organizando un taller seminario acerca del perdón para un grupo dentro de Gesto por la Paz que quería, que establecía de una manera sólida, pero todavía incipiente, relaciones con las víctimas. Y fuimos capaces de organizar ese seminario sobre el perdón sin contar con el testimonio de las víctimas de la violencia que teníamos delante. Pero necesitábamos saber qué había pasado en otros sitios y fuimos recabando, pues, dónde podía haber testimonios recibidos, y me acuerdo que en aquel momento yo utilicé muchos procedentes del holocausto nazi, pues porque había mucha bibliografía al respecto, con preguntas de si se puede perdonar o no. Pero me veo a mí mismo 10 años después, a comienzos del año 2000, y cuando empezamos a hacer cosas respecto a la educación por la paz, respecto a la violencia en el País Vasco, la única manera por la que creíamos que podíamos entrar a trabajar en ello era precisamente a partir de los testimonios de las víctimas de la violencia en el País Vasco. En 20 años, una cosa inexistente se convierte en inevitable. Y yo creo que eso es lo que en última instancia os quiero transmitir. Y desde ahí también mi incomodidad en este momento cuando digo se organiza una jornada en la que se va a hablar de las víctimas y viene a hablaros un señor que no es víctima. Y está muy bien que quienes no somos hablemos, pero creo que falta, aunque por suerte hace 15 días pues ya hubo testimonios en primera persona de gente que había sufrido un sufrimiento injusto, pues hoy yo estoy un poco incómodo porque yo no quiero hablar en nombre de otros, voy a hablar en mi nombre, pero me parece que esto nos falta. Y segunda idea importante en esta introducción, o para que explicar, os he dicho que yo no soy ningún experto, sí que os voy a contar algo que procede de unas experiencias en las que el testimonio de las víctimas ha sido fundamental, y básicamente pues son experiencias, la experiencia Glenn Cree, la experiencia de las víctimas educadoras. Yo creo que hay ahí, y bueno, pues ya que cito esas dos, voy a citar también la de los encuentros restauradores o reparadores de Nanclares, porque un amigo nuestro está muy empeñado en hacernos ver que esas experiencias pueden ser acontecimientos significativos para el futuro de nuestra convivencia o se pueden convertir en meras anécdotas. Y estamos en ese momento. Yo estoy convencido de que estas experiencias son muy significativas, pero se pueden quedar en meras anécdotas. Y es importante recuperar esa posibilidad. Tenéis ahí un, dicho esto, tenéis ahí un esquema en el que voy a intentar seguir prácticamente los bloques de mi intervención que se ciñen, a lo que se me ha pedido. Intentar poner en valor el testimonio de las víctimas,
ver cuáles son sus derechos y a partir de sus derechos proponer la cuestión de la justicia restaurativa, la justicia reparadora, la justicia restauradora, el nombre es lo de menos, como un cauce, uno, no el cauce, pero sí al menos como un cauce para poder dirigirnos a resolver estas cuestiones. Antes de seguir esos tres pasos, tres apuntes aclaratorios, o provocadores, o no sé qué. ¿De quién voy a hablar? O dicho de otra manera, ¿quién es víctima? Como yo me coloco desde una perspectiva ética, pues pienso que de lo que yo voy a hablar es de personas que han sufrido una acción injusta por parte de otras personas. No estamos hablando solamente de sufrimiento, sino que estamos hablando de sufrimiento injusto. Una víctima del terrorismo es víctima, desde esta misma clave. Una víctima de excesos policiales es víctima, desde esta clave. Es de esos es de quienes, a quienes me voy a referir. En última instancia, me voy a referir a todas aquellas personas que han sufrido una vulneración grave en sus derechos fundamentales, en los derechos humanos. Y desde esa etiqueta de persona que ha sufrido esa vulneración, me vale lo mismo la víctima de una tortura que la víctima de un atentado. Segunda aclaración importante, cuando hablamos de las víctimas, a mí me gusta decir que yo no voy a hablar de las víctimas, yo voy a hablar desde mí en relación a algunas víctimas con las que he mantenido relación o he tenido la suerte de conocer. Con demasiada facilidad identificamos a un colectivo diciendo ahí están las víctimas y no descubrimos, no percibimos o a veces nos viene bien no darnos cuenta que ellas no son todas iguales, que no son un grupo monolítico, que no tienen un pensamiento único ni cosas que se le parezcan. Por lo tanto, yo no me voy a referir a las víctimas, voy a hablar desde mí en relación a algunas víctimas, unas poquitas, que he podido llegar a conocer. Pero es importante descubrir esa pluralidad de antemano. Y luego una última cosa, y es que yo creo que puede ser interesante en todos los temas que estamos abordando en estas jornadas o que estáis abordando en estas jornadas, pero que puede ser especialmente interesante para entender, para discutir, para acordar o desacordar cosas que os pueda contar. En estas cuestiones es muy importante intentar ver, descubrir cuál es el modelo, el esquema de interpretación y de actuación que tenemos todos y cada uno de nosotros. A mí se me ocurre pensar que hay básicamente cuatro modelos a la hora de abordar la cuestión de la gestión de la violencia de intencionalidad política. Uno es el modelo bélico. Me recuerdo a un ministro de Interior en una rueda de prensa que dijo, tras un enfrentamiento entre la Guardia Civil y un comando de ETA, dijo, hemos ganado 2-1. Y la ministra del Interior en aquel tiempo. Hemos ganado 2-1, quería decir que había habido una baja en la Guardia Civil y dos activistas de ETA muertos en aquel enfrentamiento. Eso claramente es un esquema bélico. Hay otro esquema que es más legal. Esta realidad de violencia política es una delincuencia y tiene que ser tratados con mecanismos policiales y jurídicos. Hay otra perspectiva que es más estrictamente política y dice esto es la expresión de un conflicto de otro carácter, de carácter político y por lo tanto tenemos que establecer mecanismos políticos de resolución del problema porque esto no es sino su manifestación. Y hay otro que dice, un esquema más conciliador, más social, que dice tenemos que llegar a reconstruir nuestra sociedad porque la violencia está generando en ella muchas rupturas, muchas pérdidas que tenemos que recuperar. Seguro que podemos establecer más esquemas. Lo que os propongo ahora es que nos demos cuenta primero que no son esquemas monolíticos ni cerrados, sino que hay transferencias de unos a otros. A veces determinadas legislaciones especiales tienen más pinta de pertenecer al modelo bélico que al modelo legal, por ejemplo. Pero aparte de que hay espacios
entre ellas, es importante darnos cuenta de las incoherencias. Quienes defendemos con mucho fervor y con gran pasión que esto no es una guerra, luego muchas veces tenemos el esquema de interpretación de que hay que ganar al enemigo porque lo hemos derrotado. Y no estoy diciendo que eso está mal, estoy diciendo que tenemos que mirárnoslo. Y que lo más importante en esta cuestión creo yo que es precisamente eso, que hagamos esa capacidad de reflexionar acerca de desde qué esquema vamos a abordar este tipo de realidades. Y a partir de ahí ahora me entendéis, me interpretáis como queráis lo que os voy a contar. ¿Cuál es el valor del testimonio de las víctimas? Con las referencias autobiográficas de pasada que os he hecho en la introducción, pues he querido destacar una idea muy importante, y es que las víctimas estaban ausentes hace no demasiados años en nuestra vida, y de ser inexistentes o ausentes han pasado a ser protagonistas. Están presentes en la vida social, se escucha su voz y son influyentes, y eso ya no tiene marcha atrás. Pues eso que pasa con estas personas pasa también con su testimonio. Su testimonio de ser inaudible, ni se oía ni nos interesaba, se ha convertido en inevitable, en necesario. No podemos hacer nada con sentido y con acierto en estas cuestiones sin tener en cuenta al menos el testimonio de las víctimas. Y alguien dirá, ¿y esto por qué? Pues yo creo que se pueden dar bastantes razones por las cuales es necesario el testimonio de las víctimas en estos momentos. Es necesario porque el hecho de disponer de su testimonio no es sino la expresión de que hay que contar con ellas. No solamente hay que contar con ellas, sino que lo que hagamos, algunos decimos que tenemos que hacerlo alrededor de su eje. Ellas tienen que ser la realidad alrededor de la cual tenemos que construir nuestras respuestas. Cuando escuchamos el testimonio de las víctimas, hacemos un gesto explícito de reconocimiento de su condición. Y recuerdo que el reconocimiento es uno de los derechos que tienen las víctimas y que los demás como sociedad les debemos. Pues algo tan sencillo como escuchar lo que dicen no es sino al menos un gesto de reconocimiento. Creo que es importante el testimonio de las víctimas porque demasiadas veces, yo lo estoy haciendo ahora, hablamos de ellas, sobre ellas, y no les dejamos hablar a ellas. Y muchas veces construimos su identidad con los discursos que nosotros hacemos, y pensemos en la crónica del suceso de su atentado para ver que fue otro el que un periodista o la sociedad en general la que va escribiendo la identidad de esa persona y cómo pasa de ser un ciudadano anónimo a una víctima de algo, por algo, causada por alguien, pero no es ella quien escribe eso. Bueno, pues hay que ofrecer esa posibilidad de recuperar la identidad dejándole decir quién es, qué le ha pasado, cómo lo ha vivido, quién ha actuado contra ella, por qué cree que ha actuado. Hay que dejar que escriba su propio relato y desde ahí recuperar su propia identidad. Otra razón que a mí me parece especialmente importante es que, a pesar de que habitualmente se suele decir que las víctimas están sometidas a un shock que les hace ver la realidad de una manera distorsionada, yo defiendo que ellas tienen, cada una, tiene su propio modo de ver la realidad, y ese modo de ver la realidad es necesario porque completa la visión de la realidad. Será distorsionado, como es el de otros. Será parcial, como la de otros, pero su parcialidad es un elemento más y nos permite ver cosas que los demás no vemos. Y en ese sentido, creo que si queremos acercarnos a la realidad, tenemos que contarnos un testimonio para conocer mejor la realidad. El testimonio de las víctimas nos ofrece también un elemento muy importante del cual nos tenemos que vacunar los que nos llamamos expertos o teóricos o académicos, y es de la ideologización. Podemos hablar de la justicia, de la injusticia, de la violencia, de los derechos, pero hay una cosa que Ignacio Yacuría llamaba la historización de los derechos humanos, que decía, ahí es donde verdaderamente se ponen en juego los derechos humanos, en las concreciones. Y no hay mejor manera de saber qué es la violencia y la injusticia como escuchar a una persona que la ha padecido.
eso sí que no son análisis, especulaciones, ideologizaciones, sino que eso es encarnación de esas cosas que queremos ver, vivir, analizar, conocer, pues démosle esa posibilidad. A día de hoy supongo que no está de más, a pesar de las incomodidades que nos genera, de disponer de voces críticas a lo que son los razonamientos, muchas veces muy bien pensados, muy bien argumentados y muy lógicos que tenemos. Pues las víctimas nos ofrecen también esa provocación crítica tan necesaria en nuestra sociedad. Frente a los discursos bien armados, bien hechos, muy coherentes y muy sólidos, encontramos siempre un aguijón que nos dice: algo no funciona y si no, mírame a mí. Y esa actitud crítica de no estamos haciendo las cosas bien porque hay gente como esta así, es algo que en sociedades como la nuestra, que corren los riesgos de estar muy satisfechas de sus logros, es un valor importante el que haya siempre alguien que nos diga: ¿y quién paga la cuenta de lo que yo he pagado? Y por último, aunque podría decir más cosas, yo creo que hay que poner en valor este testimonio de las víctimas, porque desde la experiencia en las que yo me he movido, hacen una aportación cívica del primer nivel. La inmensa mayoría de las veces que he oído el testimonio de las víctimas ha sido para darme cuenta que si ellas son capaces de decir eso y hacer eso, ¿qué excusas tengo yo para no hacer lo que me toca? Y por lo tanto, me parece que la mayoría de las veces tenemos ahí un valor importante que recibir desde ellas. Si hay algo en lo que se solidifica o en lo que se concreta mi vivencia en las distintas experiencias con víctimas en las que he estado, es que adquieren el carácter de testigos morales de lo que dicen. Y ante un testigo moral no hay ni argumentos, ni ideologías, ni falsedades que se soporten. Voy a contar una anécdota muy breve, pero creo que muy ilustrativa. Cuando discutían víctimas del GAL con víctimas de ETA en la experiencia Glen Cree, andaba por debajo la cuestión de la existencia o no de torturas en España. Para varias víctimas de ETA era imposible que hubiese torturas porque eso eran inventos, eso eran campañas de desinformación y de contaminación de la realidad, pero básicamente era: si yo creo en un Estado de Derecho, si me dicen que el Estado de Derecho lo vulnera, se me cae todo. Y por lo tanto, eso todo son mentiras. Por suerte, o por desgracia, o por lo que queráis, una de las personas que participaba como familiar directo de un asesinado por los GAL, ella misma había sido víctima de tortura. Después del proceso de conocimiento mutuo, llegó un momento en que se pudo canalizar ese testimonio ante el resto de los participantes de la experiencia Glen Cree. A partir de ese momento nadie dudó que era cierto que había habido torturas. Ya no valían todos los argumentos que teníamos, no valía, porque aquella persona era un testigo moral de primera categoría. Y ya no me valía ni las razones que yo me daba, y si eso ponía en cuestión mi creencia en el Estado de Derecho, pues tendré que revisar y ver cómo hacerlo, pero ante eso no hay manera de poner blindajes, de cerrarse, de negar la evidencia. Eso exige unas determinadas condiciones, unas determinadas circunstancias, unas determinadas actitudes en las víctimas, cuando estas condiciones las ponemos los demás. Privacidad, posibilidades de diálogo franco, hacer las cosas con máximo respeto, con reconocimiento. Y si hay una actitud por parte de ellas de disponibilidad a pasar un mal rato, a ofrecer un servicio a la sociedad, a descubrir la verdad y a ofrecer cauces para que ésta se clarifique, si se producen todas esas condiciones, las víctimas son testigos morales difícilmente rebatibles. Respecto del valor del testimonio, no me queda más que concluir con un aprendizaje, al menos por mi parte, que creo que tiene mucho que ver con vuestra paz con memoria que propugnáis. Los relatos de las víctimas
cuando son plurales, y queremos que sean plurales, cuando se producen en condiciones de la búsqueda de la justicia y la verdad, y se confrontan entre ellos, auspiciados, que no dirigidos, fomentados o manipulados por las instituciones, son una aportación inmejorable para construir una memoria para el futuro en paz y en convivencia. Me gustaría que esta idea quedase muy clara. Es muy difícil que ningún partido, grupo de partidos por alternativos, ecologistas, de izquierdas que seamos, si no construimos esa propuesta de memoria con testimonios plurales de víctimas en estas condiciones, seamos capaces de dar verdaderamente una alternativa en nuestra sociedad. Siguiente paso. Valorado positivamente las víctimas y su testimonio, ¿qué derechos tienen? Y aquí una nota de atención por mi parte. Para todo el tiempo que han estado silenciadas, ninguneadas, calladas, qué pronto en la sociedad nos estamos hartando de las víctimas. Ya nos molestan. ¿Pero qué más quieren? Pero ya está bien, que nos dejen en paz. Siempre quieren estar ahí. A mí personalmente me hubiese gustado que hubiésemos tenido ese mismo hartazgo con tanta agilidad frente a quienes habían provocado la violencia, pero parece que no hemos aprendido. Entonces, pues, por favor, vamos a intentar no hartarnos tan pronto, aunque nos moleste. Vamos a intentar no hartarnos tan pronto porque creo que estamos en un proceso demasiado acelerado. Y además porque creo que, en última instancia, lo que no valoramos adecuadamente es que en las víctimas se produce una demanda de derechos que es muy exigente y que no la dicen ellos, que las dice, pues, todo el entramado del derecho internacional de derechos humanos. No son las víctimas las que piden determinadas cosas. Ve cualquier resolución de la ONU, de su Comisión de Derechos Humanos, hay una muy famosa, la 35 del 2005, coged la lista y decidme si no hay materia para seguir diciendo permanentemente que las víctimas de vulneraciones de derechos humanos tienen mucho todavía que pedir, y no porque lo digan ellas, sino porque los demás reconocemos que se lo merecen, que es eso lo que corresponde hacer respecto a sus derechos. Y es que, pues recogiendo un otro documento, podemos llegar a formular básicamente que ahí hay una tripleta, una tríada de derechos que se las traen. No lo dicen las víctimas, lo dice toda esta documentación internacional. Las víctimas tienen derecho a la verdad, y eso significa conocer lo que ha acontecido, reconocerlas como tales, que haya memoria de lo que a ellas les ha pasado. O se nos dice también que tienen derecho a la justicia y, por lo tanto, a un reconocimiento judicial, a la posibilidad de acceder a la justicia, a que en última instancia no haya impunidad sobre los causantes de su injusticia. Y se nos dice, y con esto voy a enlazar respecto a la justicia restaurativa, que tiene que haber, que hay un derecho de reparación, que tiene una extensión y una capacidad de acoger los dos elementos anteriores impresionante. Se nos habla de restitución, hay que devolverles lo que se les ha quitado, y hombre, si te roban tierra, es complicado, pero eso es relativamente fácil devolver tierra. Si te roban dinero, es relativamente fácil que te devuelvan dinero. Si te roban tu buen nombre, ya empezamos a tener más dificultades. Y si te roban la vida, ya la dificultad es insalvable. Pero también se habla de indemnización. Hombre, pues si no se puede restituir, por lo menos aminorar, pero hay cosas que se pueden transaccionar con dinero y otras, pues no es posible, por suerte. Pero es que también se habla de rehabilitar. Y rehabilitar significa que si quien tiene secuelas físicas y psíquicas necesita ser rehabilitado en sus secuelas, pero quien tiene secuelas de otro tipo necesita también ser rehabilitado. Y también se habla de satisfacción, y también se habla de garantía de no repetición. Todo esto no son peticiones alocadas de las víctimas, son derechos que reconoce la sociedad internacional en su conjunto, que corresponden a las víctimas, son deberes que tenemos respecto de ellas. Si concretamos todo esto en cualquiera de las víctimas de la violencia, de intencionalidad política que hemos vivido entre nosotros,
creo sinceramente que no hay razones para que estemos hartos, sino todo lo contrario, para decir qué más tenemos que seguir haciendo. Desde ese punto de vista también, lo mismo puedo decir quienes estamos hartos como podemos decir quienes tienen a gala que la legislación española respecto de las víctimas es ejemplar. Siempre habrá cosas que se quedan ahí y que no es posible darles una respuesta adecuada. Si os fijáis en lo que os he planteado de los derechos de las víctimas, al final he hablado de la reparación, que en última instancia engloba también en muchos aspectos a las dos anteriores. Rehabilitar a una víctima en su buen nombre, en última instancia, es hacer verdad de lo acontecido, o la garantía de no repetición o la satisfacción tiene muchas veces mucho que ver con que haya un proceso judicial en el que se sepa exactamente quién ha sido, ese no queda impune. Incluso en muchas ocasiones la satisfacción para la víctima es ver castigado a su vulnerador, a su violador, a su victimario. Por lo tanto, vamos a centrarnos en este aspecto restaurativo, en este aspecto reparador, y ahí es donde entra la perspectiva restaurativa o lo que llamamos la justicia restaurativa. En este punto, pues es muy importante, por una parte, que nos demos cuenta que en el sistema penal judicial actual es un sistema que podríamos llamar retributivo, en el que el foco está puesto en el delincuente, del tipo que sea. Él es el sujeto protagonista. Y eso ciertamente pues genera muchas dificultades, al menos desde la ética genera muchas dificultades. Pero es que cuando hemos intentado cambiar el foco hacia las víctimas, pues a quienes nos dedicamos un poco a la ética también nos sentimos inquietos, porque escuchamos de las víctimas cosas que nos dejan también muy incómodos: cadena perpetua, que sufra lo mismo que yo, que se pudra en la cárcel. Y dices, pues vaya, ¿en qué hemos fallado? Antes estaba puesto el foco aquí, hemos dicho, vamos a poner el foco en este otro lado, y cuando lo pones en otro lado, con lo que escuchamos muchas veces, pues tampoco es del gusto. Y entonces te pones a pensar un poquitín y te das cuenta que el problema no es del foco, sino el problema es del escenario. Permitirme el símil teatral. Tenemos que cambiar, o tenemos que mejorar, o tenemos que complementar al menos el escenario penal punitivo que tenemos, retributivo, con un escenario restaurativo, reparador, como lo queramos llamar. Un escenario restaurativo que tiene un que le da un protagonismo importante a todos los implicados, no solamente al victimario o no solamente a la víctima, sino a los dos, incluso a la sociedad en su conjunto. Un escenario en el que se reconoce que lo prioritario es restituir, reparar en la víctima los daños que se le han causado. Eso es lo importante, mucho más importante que castigar al delincuente, es preguntarse por lo que necesita la víctima. Desde ahí hay una relativización del castigo. En el sistema punitivo actual, la quinta esencia de su resultado es el castigo. Y yo no voy a ser quien diga que no es necesario el castigo, porque el castigo también es uno de los rasgos en los que se demuestra de alguna forma que tenemos razón frente al que comete un delito. Y eso a veces también da mucha satisfacción. Pero si se convierte en el único baremo para hacerlo, pues tenemos serios problemas. Y es un estilo, es un planteamiento que subraya especialmente la relación directa y el encuentro entre los distintos protagonistas. Yo no voy a hacer ahora un balance riguroso de las posibilidades y limitaciones de la justicia restaurativa. Sé que tiene muchos riesgos convertir la justicia en un arreglo entre dos personas privadas, cuando en realidad la justicia es un intento de objetivación social de un conflicto que supera a las dos personas. Hay una posibilidad también de informalidad. Bueno, esto que nos juntamos y nos decimos que no, aquí no ha pasado nada, que nos queremos mucho, que yo no quería hacerlo y ya está. Con esto, no, aquí las cosas tienen que ser serias. ¿Por qué lo hacemos? ¿No será porque uno tiene ganas de olvidarse? ¿No será porque el otro quiere ganar méritos ante la sociedad? ¿Por qué se hacen este tipo de cosas? Yo sé que tenemos muchos problemas, muchos riesgos,
pero también sé que tenemos, desde la perspectiva de los beneficios, tenemos una perspectiva en la que todos los que participamos en ello obtenemos mejores resultados que si transitamos solamente por la vía penal punitiva. Para la víctima se garantiza su protagonismo, se le reconoce su autonomía, no es como mucho un mero testigo en los procesos judiciales, sino que tiene su propio papel, es un modo de atender a sus derechos y necesidades, claro. Para el victimario es una posibilidad de reconocer que se ha equivocado, que se arrepiente, que puede hacer otra cosa, que no queda definitivamente marcado por un acontecimiento. Por lo tanto, cumple posiblemente mucho mejor el objetivo de la reinserción social que supuestamente está en la base de la pena que se le asigna. Es un modo también de reconocer una capacidad de responsabilización. Tiene que asumir lo que el reparador le toca a él pagar de la manera que sea. Y tiene también un elemento importante de evitarnos animalizarlo, de rehumanizarlo, de devolverle algo que igual en el camino ha ido perdiendo porque son alimañas sin sentimiento, deben morir como perros, se deben pudrir como ratas en las celdas. Pues cuando empezamos a decir eso estamos empezando a movernos en territorios muy peligrosos. Por lo tanto, mecanismos de este tipo que nos impiden transitar por esas sendas son especialmente adecuados. Y para la sociedad en su conjunto, pues también supone un logro, y es que cuando se produce un delito del tipo que sea, se produce una pérdida importante para la sociedad doble, una pérdida de que uno que era ciudadano, porque se ha actuado contra él, ha perdido muchos derechos, incluso en última instancia la base de todos sus derechos, su vida, y otro que era un ciudadano, por lo que ha hecho, se ve excluido. Y algunos pensamos que no estamos en tiempos, nunca lo han sido, pero esto es menos, de ir perdiendo por ahí capital humano, eso que llamamos capital humano. Es importante para la sociedad reinsertar de manera diferente, asimétrica, tanto a la víctima y recuperarla como ciudadano como al victimario. Y estos mecanismos de justicia restaurativa ayudan a recorrer esos caminos. En situaciones como la nuestra, en la que progresivamente la violencia va haciéndose cada vez más inexistente, pues estos caminos restaurativos nos permiten ir recuperando las relaciones rotas que se han establecido a nivel social. Y eso creemos, supongo entre todos, que es bueno para nuestra sociedad en su conjunto. Además, recuperamos también para la sociedad el ámbito de la justicia, que a pesar de los intentos, a pesar de pues esa participación a través de los jurados populares, de los cuales pues tampoco tenemos demasiadas buenas experiencias, pues corremos siempre el riesgo de decir la justicia es para sus profesionales, que para eso les pagamos, nosotros ya tenemos bastantes problemas. Pues no, este sistema nos obliga a todos socialmente a asumir nuestra parte de protagonismo también y decir que el ejercicio de la justicia también es responsabilidad de la ciudadanía. Y de esa misma manera, pues hacemos procesos también de legitimar más adecuadamente nuestro sistema judicial. Y de alguna forma, pues vamos acercándonos a ese ideal no violento al que creo que aspiramos todas las sociedades. Todos estamos convencidos que es muy normal pensar que si a alguien le hacen algo, él tiene todo el derecho del mundo a responder de la misma manera, pero socialmente con el paso del tiempo hemos pensado que eso se sometía a tales excesos que era mucho mejor que hubiese un tercero que interviniese, y ese que interviene en algún momento pues era capaz de hacer lo que hacíamos los demás en privado, que es matar, cortar las manos, la cabeza o pudrir en la cárcel a alguien. Decíamos que es, bueno, pues los restos de la violencia, y decimos, no, no, tiene que haber penas que no sean irreversibles, y entonces vamos progresivamente reduciendo la violencia de nuestro sistema penal, que es la mistificación de esa violencia originaria natural de la venganza, a ver si va a resultar que esta justicia restaurativa nos va haciendo también eliminar otros restos de violencia que siguen estando presentes en nuestro sistema de gestión de los conflictos, que podríamos decir en este caso.
sé que voy muy rápido, pero es que tengo que acabar. Cuando os estoy diciendo esto, y en el contexto en el que estoy diciendo, no estoy proponiendo hagamos la revolución, pongamos patas arriba el sistema judicial. Estoy diciendo tengamos en cuenta la perspectiva restaurativa y posiblemente en estos momentos, y alguna experiencia así lo demuestra, la justicia restaurativa necesita que se haya producido la justicia penal, pero que se produzca también desde determinadas claves y que pueda intervenir posteriormente a ello y pueda completarla, complementarla y ayudarlas a mejorar. No vayamos de 0 a 100 inmediatamente como los coches de alta gama, vamos a intentar, asumiendo esta perspectiva, a ver qué posibilidades hay de al menos complementación con el sistema penal, cómo el sistema penal actual puede incluso asumir alguna de estas claves, etcétera, como de hecho se está produciendo. Concluyo, 4 mensajes. Cuando os planteéis vuestra propuesta de una paz con memoria y una vuestra propuesta como izquierda alternativa, ecológica, plural, respecto a nuestra realidad, hay una referencia que es la de los derechos humanos, más allá que del terrorismo, de la violencia del Estado, hay un referente que es el de los derechos humanos, que aun siendo problemático, porque lo es, tiene visos de mucha mayor solidez a la hora de empezar a construir nuestro discurso. No perdamos nunca el horizonte de los derechos humanos. Segundo, hagáis lo que hagáis, será imposible que salga bien si no contéis con las víctimas o con víctimas. Hacedlo, que participen, que os ayuden, escuchadlas, destilar lo que digan, pasados por los tamices que sean, pero o asumimos la perspectiva de las víctimas o difícilmente las propuestas que hagamos serán adecuadas para nuestra sociedad. Tercero, las propuestas que hagáis, atreveos a dirigirlas por el carril de la justicia restaurativa. ¿Qué daría de sí aplicar estas intuiciones de la justicia restaurativa a nuestras propuestas? Y cuarto, y vuelvo con esto al principio, como he empezado, mirad vuestros modelos, mirad vuestro modelo desde el cual vais a abordar esta cuestión, mirad cuál sería el modelo que se corresponde a vuestros rasgos de izquierda, alternativa, ecológica, y a partir de eso sed coherentes con el mismo. Y seguro que el resultado va a ser provechoso, no solo para vosotros, sino para el resto de la sociedad a quien vais a hacer vuestra propuesta. Muchas gracias. Gracias a Galo. La verdad es que después de 20 años que llevamos algunos trabajando por la PAC, nos damos cuenta de que pensábamos que estábamos más cerca de la visión de las víctimas de la que estamos después de hoy. Imagino que algunos os hablaba ahora mismo. Me gustaría abrir un turno de preguntas, que hagáis varias preguntas o quien tenga alguna duda, y luego ya que Galo haga una respuesta un poco más en conjunto, más que nada porque hemos enterado con un poco de retraso, y aunque él se ha ajustado al tiempo que se le había marcado, pues si podemos. Entonces, ¿hay alguna cosa que se os ocurra que queréis preguntar? Una cosita, hablabas de oír a las víctimas. Me gustaría entrar a concretar un poco más cómo se oye a las víctimas, de esa pluralidad de la que tú hablabas, y cómo incide el fenómeno de la asociación de las víctimas, que se atribuye en esa representación de las víctimas, ¿no? Y solemos utilizar el término plural, las víctimas se oponen a, las víctimas piden tal, y no sé a cuántas víctimas hemos oído para hacer esa afirmación, ¿no? Entonces, ¿cómo se concreta esa expresión de las víctimas? ¿Alguna? ¿Sí? A propósito de una observación que me ha parecido muy interesante cuando has comentado dentro de los modelos, a veces en teoría optamos por el último modelo, pero nuestra forma de enfocarlo es finalmente un modelo confrontacional. A mí me parece que... ¿Confrontacional? Sí, quiero decir que en la práctica concebimos que los que no se ajustan, es un asunto que me suscita algunas preguntas con relación a la historia y que plantea, yo creo, un dilema. A ver qué te parece. Es el dilema del pacifismo en los tiempos recientes. Quiero decir,
¿cómo aceptamos el renunciar a... creo que es un dilema serio, vamos, no te lo pregunto con una forma retórica. ¿Cómo abordamos el ser no violentos cuando hay una parte de la sociedad que no ha firmado el contrato de aborto? ¿Me entiendes? Un poco lo quiero decir, ¿no? Sí, yo te quería preguntar que cuando has hablado del valor del testimonio de las víctimas, de los LIP, de la aportación cívica, el protagonismo, etc., yo te quería preguntar ¿dónde está el límite, no? Porque el límite, me refiero, en el campo de la ética, no tengo claro, pero y en el campo de la política, la intervención de las víctimas en la política, la utilización que se hace de ellas, ¿dónde está el límite o hasta dónde es el protagonismo, ¿no? Este es un tema de gran polémica, ¿no? Bueno, todo este debate que estamos haciendo en torno a la paz con memoria, a mí hay una cosa que sí que me preocupa de cara igual al futuro, ¿no? Es decir, ¿cómo se deslegitima la violencia como un valor de la sociedad? Porque claro, si no pasamos de todo este relato, para mí personalmente es muy importante que no se transmita como valor el hecho de que eso ha tenido, bueno, no sé si un bueno o un mal resultado, pero como que ha sido una herramienta que en un momento determinado se cambia de estrategia, pero si no se hace esa reflexión de que no puede ser un valor que la sociedad admita, podemos estar dentro de un tiempo volviendo a dar por, o que pueda haber una parte de la sociedad que pueda dar por bueno que la violencia es un valor. ¿Una otra pregunta? Sí. Bueno, yo quiero que hagamos una reflexión colectiva de qué nos parece que después de 36 años de supuesta democracia en este país tengan que abrirse los consulados y las embajadas argentinas para hablar de las víctimas de lo que fue la guerra civil. Además, las víctimas que pusimos, las del bando mayoritario, las del 99. Y si no pensamos que hablar de que hay medidas correctivas de la violencia en una situación como la que estamos viviendo en todo el mundo, pero aquí también, es un poco cinista, por decirlo de una manera suave. ¿Más? ¿Ninguna otra cosa? Sí. Un poco al hilo. ¿Cómo podemos poner ladrillos en el edificio de la paz desde una perspectiva en la que hay una parte de la sociedad que argumenta que la violencia en un momento determinado fue válida y que hay que hacer otra nueva ley de punto final? No vamos a mirarlo de atrás, y se están apoyando precisamente en que jamás se ha mirado hacia atrás con todos los crímenes del franquismo. Yo creo que hay que tanto juzgar y hay que reparar a las víctimas del franquismo como hay que reparar a todas las víctimas de todos los colectivos posteriores al golpe de Estado fascista, ¿eh? Y a todo el proceso. Entonces, hay que separar los dos elementos porque hay una parte que le interesa no separar esos dos elementos como justificación histórica, a pesar de lo que en las jornadas anteriores hemos visto, que sí hay una separación o sí hay un momento de ruptura y de separación, al menos es lo que yo saqué de conclusión de las jornadas anteriores. Pero ¿cómo nos enfrentamos a ese debate? ¿Dónde hacemos la separación? ¿Cómo la hacemos? ¿Y cómo reparamos a unos y a otros?
¿Alguna otra intervención? Pues tenemos... Yo voy a decir unas cuantas cosas, pero como os he dicho que esto tiene un debate, pues yo aprovecho y digo algunas, pero no voy a responder a todas y cada una, voy a ir enlazando. Pero aunque solo sea por bloques, cuando se plantea el ideal no violento, y eso tiene que ver con lo de Martí, con el cinismo, con el buenismo, no vamos a creer que es mala voluntad, igual es que somos ingenuos y buenoides y no somos mala gente, que queremos colarla de alguna manera. Yo creo que ahí hay un elemento verdaderamente importante, pero aquí también se ha hablado de la deslegitimación de la violencia, pues transita necesariamente por hacer un análisis que no es una necesidad histórica a la cual nos vimos abocar. Hay todo un elemento en el que yo creo que es posible, sin caer en el buenismo, de aquí vienen los pacifistas que viven en la inopia y no se dan cuenta de la realidad, sin caer en el cinismo de te la voy a meter colada, doblada, diciéndote esto, pero en realidad quiero otra cosa, quiero encubrir otras violencias estructurales o lo que sea. Yo creo que hay espacio en estos momentos para hacer ver que la no violencia es un ideal, que es un ideal irrealizable en cuanto tal ideal, pero que es una intuición que nos alienta a buscar alternativas que nos permiten decir que la violencia no es que sea el último recurso, porque cuando decimos la violencia es el último recurso, en realidad lo que estamos diciendo es que estamos dispuestos a utilizarla como primer recurso. Y de hecho es así lo que pasa. Lo que habitualmente ocurre es que cuando admitimos de antemano que es un recurso, ya nos olvidamos si hay que seguir otros pasos antes. Es un recurso, es legítimo, y luego vete a elaborar todo el discurso para decir que ni siquiera en aquel caso era legítimo y si no vamos a ver las consecuencias. Entonces yo creo que ahí tenemos... Sin aparecer como ingenuos, pero tenemos que asumir con seriedad que ahí hay un horizonte, un ideal de no violencia que nos permite ver las cosas de otra manera y arriesguémonos a ello. Yo solamente os digo eso. Y por eso estaba diciendo, no pretendo ahora construir una justicia restaurativa de nuevo cuño a partir de la nada, sino tenemos lo que tenemos. ¿Qué significa introducir esta clave? Y podemos ir descubriendo que ahí hay caminos que transitan. Y eso, además, nos permite, todo lo que yo he dicho no estaba dedicado a las víctimas del terrorismo de ETA, lo he dicho al principio, podéis poner aquí víctimas de vulneraciones de derechos humanos por actuación violenta de motivación política. Y me valen para los de la guerra civil, para los de ETA, para los del GAL, para los de la tortura, para muchos. Y por lo tanto, aplíquese. Seamos coherentes, vayamos aplicándolo a todos de esa misma manera. Claro, y ahí es donde la existencia de los modelos. Y voy a poner un ejemplo que enlaza con algo que ha planteado Xavi. Cuando veo a determinadas víctimas del terrorismo de ETA que viven como un agravio hacia ellas, que las víctimas de la tortura o del abuso policial reciban algún tipo de reparación, cuando es evidente que eso es una vulneración de derechos humanos, digo, lo siento, pero estás utilizando un modelo que estás diciendo, aquí no ha habido una guerra, pero al final estás utilizando un modelo en el que dices, si él gana, es que yo pierdo, el modelo de un conflicto no precisamente cooperativo. Y es que si te pones a hablar y a discutir y a transitar desde ese reconocimiento con la víctima, yo creo que hay posibilidades de hacerle ver que cuanto mejor se responda a los derechos vulnerados desde la víctima de la tortura, es en beneficio también del reconocimiento de los derechos de la víctima del terrorismo. No es un juego de suma cero, es un juego cooperativo. En ese sentido se acercaría más al esquema conciliador. No estamos diciendo a las víctimas asuman el conciliador porque nosotros los buenoides, los pacifistas, creemos que esto es mejor para la sociedad y ustedes se aguantan, sino que estamos diciendo mediante este modelo va a ser mejor también para ti. Pero vamos a arriesgarnos entre todos a hacer esos esfuerzos.
¿Y vamos a arriesgarnos especialmente en la izquierda a hacer esos esfuerzos? Que tenemos muchas cuentas pendientes también nosotros con cómo hemos, desde qué modelos hemos actuado y hemos valorado y hemos legitimado y deslegitimado, etc. Atrevámonos a hacerlo, ¿no? No creo yo que podamos en este caso hacer mucho más. Y desde ahí es donde creo que tenemos que relativizar, como solemos relativizar en otros ámbitos, el tema de la presencia pública. Cuando escuchamos a muchos políticos ya aplicamos el descuento correspondiente, ya sabemos es lo que tiene que decir, es lo que le toca, incluso a veces le reconocemos cierto mérito. La verdad es que hay que valer para, sabiendo lo que sabe, sea capaz de decir públicamente esto. Bueno, pues aplicamos todo eso porque ya sabemos que es el mérito. Cuando nos encontramos con una asociación de víctimas, apliquemos eso también. No pensemos que están solamente manipuladas, que pueden que lo estén. Pensemos que es eso lo que quieren decir porque han llegado a la convicción de que es. Y pueden estar equivocadas y entonces les podemos hacer ver que están equivocadas. Pero yo creo que ahí no hay límites. Son ciudadanos y ciudadanas que tienen derecho a intervenir en la vida política de la misma manera que los demás. Y desde su propia identidad. Luego podremos discutir si verdaderamente creen que por el hecho de ser víctimas tienen un mérito especial o tienen un valor especial sus opiniones, pero eso ya es, forma parte del análisis de los descuentos que hagamos nosotros después, pero no pongamos límites de antemano. El protagonismo, supongo que desde la izquierda estaréis tendentes a que la sociedad en su conjunto y cada uno de los ciudadanos, cuanto más protagonistas sean de las decisiones políticas, mejor. Pues que lo sean estas también. Es que es víctima. Bueno, yo socio del Atleti, ¿qué vamos a hacer? Permitirme la frivolidad. No puedo dejar mi identidad. La tengo que incorporar en mis decisiones. Ya veremos luego cómo las manejamos, ¿no? En última instancia, yo lo que quiero destacar es que para poder transitar hacia todo este camino en el que estamos, hace falta oír a las víctimas, y no a una ni dos, sino muchas, y dejarse golpear constantemente por ellas y tragar lo que tengamos que tragar, pero tenemos que hacerlo muy asiduamente hasta que podamos decir, bueno, ya hemos oído a unas y a unas de un tipo, a otras de otro. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Con esto termino. Que cuando se han escuchado entre ellas, las que parecían de dos bandos distintos, lo primero que han querido decir, después de haberse escuchado mutuamente, ha sido no vale decir que somos de bandos distintos, porque no somos de bandos distintos, estamos en el mismo sitio, en quienes han padecido una injusticia que no se merecía. Y eso se lo dicen entre ellas. Y si eso se lo dicen entre ellas, no seré yo quien no se lo diga o quien no se lo reconozca. Y no solamente eso es así, sino que les generan sus propias situaciones de autocrítica. Y voy a poner un ejemplo, una anécdota, y con esta acabo. Cuando una víctima que participa en Glen Cree dice: la Guardia Civil detuvo a mi hermano, lo retuvo ilegalmente, lo hizo desaparecer y reapareció al de unos días, reapareció muerto. La Guardia Civil ha matado a mi hermano y no tenía que haberlo. Y va otro y le dice: verdaderamente es terrible lo que te ha pasado a ti. Yo también, y eso me está conmoviendo por dentro, porque eso no tenía que haber pasado. Pero ¿sabes lo que me pasa a mí? Que la Guardia Civil ha estado protegiéndome para que a mí no me quitaran la vida. Y los dos han seguido estando allí juntos, escuchándose, y era verdad una cosa y era verdad la otra. Y que cada cual se trague las contradicciones y haga los ajustes ideológicos que sea y que camine por donde quiera, pero las dos cosas eran verdad y no eran contradictorias, no eran contradictorias. Y ahora hagamos la ideología. Bueno, pues yo creo que con este testimonio yo creo que es una brillante forma de poner la primera intervención. Creo que podríamos pasar al siguiente espacio, sí, igual no hacemos el descanso, porque dentro de una hora tenemos que hacerlo.
por finalizar y solamente por las últimas palabras, creo que deberíamos reiterar el aplauso que le hemos dado antes a Galo, porque creo que se la ha merecido. O sea, que...